Nos han dicho, ¿qué tenemos que hacer? Como señalaba el señor secretario, ¿qué tenemos que hacer? Este programa va dirigido a pavimentación de caminos a cabeceras municipales, pero hay muchas comunidades también que requieren, solicitan y con justa razón demandan la construcción del camino o de un acceso a sus comunidades. Y aquí planteamos simplemente los requerimientos que tiene cada uno de los tipos de trabajo. El primero sería, si lo que se propone o lo que solicitan es la construcción de un camino nuevo, entonces los requisitos que necesitamos es contar con un estudio de beneficio-costo, tener un proyecto ejecutivo terminado cuando es un camino nuevo, tener los permisos ambientales que se requieren y, por supuesto, la liberación de derecho de vía. Y esto es aplicable tanto para un nuevo camino rural como por una carretera alimentadora. En el caso de modernización, que sería el segundo grupo que aquí se plantea, pues también los requisitos prácticamente son los mismos. O sea,